En tierras de llanura se desborda, en bañados naturales y rodeada de anegamientos, Añatuya, departamento Taboada, antiguo fortín de epopeyas misioneras, donde tiene asiento el obispado creado en 1961 por el Papa Juan XXIII. Entonces, el Santo Padre confió la misión pastoral a Monseñor Jorge Gotau, que había nacido en Gascón, provincia de Buenos Aires, oriundo de una familia profundamente cristiana, formado en la congregación de los padres redentoristas, quien habrá de sumar a su vocación de sacerdote el dedicar su vida en favor de los pobres y más necesitados. Y en la que otrora fue la próspera Añatuya de principios del siglo XX, al desaparecer ferrocarriles, que fueron su principal actividad económica, al llegar a este destino, Monseñor Jorge Gotau se encontró con una vasta zona de la provincia de Santiago del Estero profundamente empobrecida y llena de necesidades prioritarias. Tuvo a su lado al padre Emilio de Lejalde, secretario canciller, que se convirtió con su inteligencia y dedicación en su más estrecho colaborador, para ir gestando entonces, a lo largo de más de 3 décadas, una de las obras sociocomunitarias más trascendentes en la historia de la provincia de Santiago del Estero y del propio país. También, aportando su ímproba misión pastoral, estuvo el entonces sacerdote cordobés Antonio Baciotto, quien luego habrá de suceder a Monseñor Jorge Gotau al frente de la diócesis. Añatuya apreciará con la obra del obispado un significativo cambio en lo social y en la realización de obras trascendentes. Estas incluyeron la creación de servicios comunitarios sin precedentes, pues nunca sus habitantes los tuvieron, y consecuentemente la obra del obispado en tal sentido irá cobrando relevancia y consideración comunitaria. Monseñor Gotau, sin ayuda oficial en la Argentina, viajaba periódicamente a Alemania, cuya iglesia en mucho contribuyó con medios y recursos económicos al entender su preocupación en favor de las comunidades santiagueñas. Así también nacieron hogares para niños, ancianos y discapacitados. Surgió el cooperativismo y el denominado Proyecto del Río Salado, que beneficiará a cientos de productores. Esto ya estaba hablando de la trascendente obra del pastor comprometido, de sus religiosos colaboradores a la par y de las comunidades laicas. Los planes nutricionales tampoco estuvieron ausentes, porque se fomentaron comedores para niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. En el amplio espectro de sus realizaciones, el obispado de Añatuya creó también la residencia para estudiantes. Este servicio contempla las necesidades de aquellos jóvenes que provienen de puntos del interior a la sede central del obispado, a fin de contar con albergue para su permanencia durante su tiempo de estudio.
Entre otros emprendimientos en pos de la educación, se contempló crear un taller de cerámica con el afán de brindar otra alternativa educativa especial, tratándose en este caso de artesanías, como una opción más de conocimiento y recurso laboral para quienes deciden incorporarse. Comercialmente, el obispado promueve la venta de libros de carácter religioso, por lo que montó una librería específica. Y en otro ítem similar, la venta de ropas confeccionadas en sus propios talleres. Otro aspecto relacionado con la espiritualidad lo constituyen las casas de retiro, donde la juventud encuentra, a través de charlas y reuniones, un importante aspecto que hace a su formación humanística y católica. Y en esa misma dirección espiritual, el propio obispo Monseñor Jorge Gotau dictaba clases de catequesis, reuniendo gran cantidad de asistentes. Todas las vivencias humanas, sus carencias y necesidades han inspirado a Monseñor Jorge Gotau a gestar la campaña solidaria nacional Más por Menos, que tuvo su primera aparición en 1970. Él fue, en consecuencia, el autor de esta iniciativa solidaria que desde entonces y anualmente se realiza en todo el país. Tampoco faltaron los momentos de esparcimiento y recreación fomentados por el obispado. Los programaba generando jornadas de alegría para todas las edades, donde se crearon espacios específicos con juegos para la sana diversión.
De lo pastoral y a lo social correlativo, se apuntó a la educación. Se crearon entonces 26 centros educativos, contemplando todas las necesidades que en esa órbita reclamaba la sociedad. Así fue que se inauguraron escuelas primarias, secundarias, terciarias, agrotécnicas, especiales, talleres que comenzaron a levantarse y funcionar en todas las localidades de la diócesis, que abarcaba los departamentos Figueroa, Belgrano, Taboada, Ibarra, Moreno, Copo y Alberdi, es decir, casi media provincia de Santiago del Estero. No han quedado detalles sociales y comunitarios sin prever ni acometer en las tres décadas de gobierno del obispado de Añatuya por parte de Monseñor Gotau. Por ello es que impulsó los talleres parroquiales con destino a jóvenes a fin de aprender un oficio y tener salida laboral. Por ello aparecieron elementos de básica infraestructura, talleres que contaron desde máquinas de escribir, de tejer y coser, adornos y elementos de carpintería que conformaron auténticos talleres. Ello contribuyó precisamente a asegurar una salida laboral a varias generaciones. En materia de salud, otro de los temas trascendentes para una región muy pobre como la de su influencia, Gotau creó postas sanitarias que eran atendidas por las mismas monjas, que así suplían la falta de médicos y enfermeros para casos de emergencia y hasta entregaban medicamentos gratuitos que donaban entidades religiosas de Alemania. La ayuda espiritual y material a la vez es contemplada en esta obra que pergeñó Monseñor Gotau. En tal sentido, sacerdotes y religiosas recorren la geografía de la jurisdicción prestando ayuda a los pobladores de los más alejados parajes, llevando la palabra y la asistencia solidaria. El agua, otra de las carencias de una zona semiárida, influyó en las decisiones trascendentales del obispado, porque motorizó para que a mediados de la década del 70 se trazaran obras de enorme importancia como los canales de Dios, Virgen de Huachana y de la Patria, que contribuyeron a redimir la sed de los pobladores y sumar también un importante recurso en el desarrollo económico de la región. Monseñor Gotau recorría todas las áreas geográficas de la jurisdicción de su obispado y comenzó una titánica obra, siempre con el principio dogmático católico de ayudar a los más carenciados y más necesitados. Thank you.
Santiago del Estero, una provincia referente nacional en los primeros planos de la enfermedad del mal de Chagas, contará también con el aporte del Obispado de Ñatuya con un plan de viviendas para la erradicación del rancho, hábitat de la vinchuca portadora de esa dolencia. Pero con el principio evangélico de enseñar a pescar. Por ello, se impulsó la construcción de esas unidades habitacionales mediante el sistema de ayuda mutua. Así, se fueron gestando núcleos habitacionales que hoy se han transformado en barrios. La organización contempló al propio tiempo un sistema de comunicaciones en todas las áreas. De este modo, las necesidades, urgencias y sugerencias se conocían de inmediato y se movilizaban al propio tiempo, atravesando inhóspitos caminos mediante el parque automotor disponible. Así de a poco, en los parajes más recónditos de su influencia pastoral, se levantaron 15 nuevas parroquias y más de 200 capillas. Para ello, se contó con la colaboración de 30 sacerdotes y otras 150 religiosas que precisamente fueron convocadas desde otras latitudes del mundo para los objetivos propuestos. Significaba un gran acontecimiento religioso y social la inauguración de una capilla donde Monseñor Gotau estaba presente para regocijo de los lugareños con quienes departía y así conocer sus necesidades y sugerencias. Monseñor Gotau, a la par de dirigir tamaño emprendimiento, hacía sus permanentes visitas a todos los ámbitos de la jurisdicción a fin de verificar in situ la marcha de los servicios que creó su obispado. En esto ponía especial hincapié en las escuelas, donde dejaba como testimonio solidario alimentos y golosinas para los chicos. Las fiestas patronales en Santiago tienen un profundo arraigo popular y tradicional. Monseñor Gotau también concurría a estas celebraciones para impartir la bendición a los fieles y devotos que desde distintos puntos del territorio llegaban a la celebración a través de todo tipo de transporte, hecho que realzaba la festividad religiosa con su colorido tradicionalista y original. Allí se evidenciaba el fervor de la religiosidad popular del santiagueño.
Esta obra extraordinaria en todos los aspectos de la vida comunitaria, expresados en viviendas, escuelas, capillas, asistencia social, promoción de la educación y la cultura y el trabajo, ha quedado imperecedera en esta amplia región del territorio santiagueño para convertirse en un ícono y modelo en el país y en el mundo. Lo concebido con decisión, fe e ingentes esfuerzos por Monseñor Jorge Gotau, hoy tiene continuidad, porque el Obispado de Ñatuya tiene en su organización un verdadero ejército de humanidad y cristianismo en todos sus órdenes, a través de las generaciones de sacerdotes y religiosas que le han continuado en esta obra cumbre. Monseñor Jorge Gotau ha hecho del Obispado de Ñatuya un auténtico milagro. En 1979, Monseñor Jorge Gotau participó en Roma junto con sus pares de todo el mundo de la bendición que impartió su santidad el Papa Juan Pablo II. Hoy el Vaticano, a través de la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos, ha comenzado a analizar el proceso de canonización de Monseñor Jorge Gotau en mérito a su obra ímproba y sin precedentes en el país, realizada con esfuerzo propio, ayuda comunitaria y compromiso social. Monseñor Gotau fue un ejemplo de auténtico realizador y trabajador social comprometido con las comunidades a la que sirvió sin desmayos durante más de 30 años. El pastor añatuyense falleció el 24 de abril de 1994. Tenía 77 años de edad y fue sepultado en la catedral Nuestra Señora del Valle de Añatuya. Allí reposan entonces los restos de quien por su obra y dedicación pastoral ha dejado un recuerdo imperecedero para la Iglesia argentina.